El caso de Esmeralda Richies va a juicio de fondo. Y se supone que ese es el mejor escenario para aclarar las cosas y despejar las dudas. Pero me temo que la sociedad dominicana no podrá esperar eso del caso Esmeralda Richies en su versión de juicio de fondo. ¿Y por qué planteo esto? Bueno, pues porque tanto la familia de Esmeralda como John Kelly y su familia como tal han llegado a un acuerdo. Por increíble que parezca, ambas partes han consentido algo en particular. Para mí es inimaginable que una familia logre entenderse, llegue a un acuerdo con la persona involucrada directamente en el hecho de que su hija ya no esté con ellos, que se tuvo que ir de este mundo porque esa persona estuvo involucrada en un hecho que así lo determinó. En verdad, no me cabe en la cabeza, pero se pusieron de acuerdo en algo. ¿Y en qué se pusieron de acuerdo? Bueno, señores, en la total discrecionalidad del juicio. Entiéndase, que los medios de comunicación no tengan acceso alguno a lo que se ventile en el juicio de fondo. Así que vaya usted preparándose para escuchar audios filtrados de las declaraciones de John Kelly, las declaraciones de familiares, amiguitos, padres, etc. Porque a diferencia, por ejemplo, de los juicios contra Jean Alain, la Operación Pulpo, que si Girón, que si Cáceres, que si Robiú, etc. Todos esos juicios fueron televisados. Pero el juicio de fondo del caso Esmeralda Richies no lo será. Pero no solo no lo será, sino que tampoco habrá el más mínimo acceso, salvo las partes involucradas. El juicio podrá ser todo lo contradictorio que manda lo jurídico, pero transparente no será, porque ambas partes así lo han decidido. Esa es la noticia, y voy a pasar de inmediato con la reflexión, que tiene que ver mucho con, hasta cierto punto, conjeturas por un lado, porque a razón de que la familia tiene que consentir con John Kelly que el juicio se desarrolle a discrecionalidad, eso nos lleva de inmediato a concluir que la familia pudiera tener algo que no desea que la opinión pública sepa. No se trata de discreción, no se trata de privacidad, sino más bien de que la familia no quiere que se sepa algo. La familia no quiere que un aspecto en particular trascienda. Y aquí tengo que ser justos con ellos. No puedo cargarles el dado. Yo sí critico. Sí me parece cuestionable que se pongan de acuerdo con John Kelly en eso. Ahora, sí reconozco su derecho a que todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con su hija, quede estrictamente en sus manos. Entiéndase que si ellos deciden que tal o cual cosa no debería salir, pues en efecto, nadie mejor que ellos, nadie con más derechos que ellos para plantear o exigir que sea así. Ahora bien, el resto de la sociedad en la cual estamos usted y yo, muy posiblemente nos quedemos sin respuesta a una gran pregunta. ¿Cómo es que directamente involucramos a John Kelly como el autor del ultraje si en términos anatómicos, cuando se hace un experticio a sus partes íntimas, se descubre que los rasgos que se ven ahí son los de una persona que la noche del hecho no se involucró en ese tipo de acciones? Eso se quedó totalmente sin respuesta. Yo he escuchado teorías, no me he hecho eco de ellas, incluso una que habla de una clínica, por ejemplo, en la cual se practicó un asunto que tiene que ver, como usted conoce, con la irrupción de... Pero, caramba, yo digo, bueno, si fue así o si fue otra cosa, en algún punto debe saberse o debería saberse. Ahora, lo que sí me queda claro a mí, oigan bien, lo que sí me queda claro es que la razón por la cual se ha determinado que el juicio sea inaccesible a los medios de comunicación
es porque en efecto allí se va a tocar lo que en verdad ocurrió. Allí John Kelly va a decir, yo esto, y lo que pasó fue tan, 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 porque obviamente, nada más cómodo que para él que si él no fue el responsable directo de que esa muchacha perdiera su existencia, pues que él lo diga y que cante allí. Nada más cómodo para él que eso. Pero plantear eso pudiera entonces representar una situación incómoda para la familia de la muchacha, de Esmeralda. Y es ahí entonces donde ellos coinciden con John Kelly en que no quieren que este asunto sea público. Entiéndase, el juicio de fondo. Ahora, hay algo que ni John Kelly ni la familia puede evitar. Es una nota de voz, o más bien un audio. Alguien que entre con una grabadora, alguien que entre con un celular y que le dé a grabar y que luego se filtre el audio. Así como se filtró el audio de Danilo. Así como se filtró el audio de los juicios de Jean Alain cuando se decidió que no fueran de acceso a la prensa. Yo veo muy difícil que eso no ocurra. Que alguien no lleve un bendito celular, no solo para enterarse y dejarlo registrado, sino para informarle a todos lo que probablemente en verdad pasó. Y yo, que a veces hay gente que nos acusa de ello. Miren, yo he escuchado varias versiones de los hechos. Varias versiones que incluso aún no se han divulgado. Y es tan delicado que he preferido ni siquiera plantearlo como una conjetura. Me lo he guardado. Vamos a ver si el juicio nos confirma que lo que en verdad pasó se corresponde a una de las 3 o 4 versiones que hay detrás de, que aún no son de dominio público. Yo digo, amén de que hagan ese bendito juicio de fondo, en privado, sin acceso a la prensa, a alguien se le va a ocurrir cómo poder grabar los audios de lo que allí se dijo. Y radica ahí la única posibilidad de responder las tantas preguntas sin respuestas que aún tiene el caso de Esmeralda Richies esperando por responder. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1 millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jima Bajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron 1 millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los 4 números con 3 números te ganas 50 mil pesos. Y si aciertas 2, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las 2. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicare GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicare GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicare GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, de esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para
disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Bueno, ustedes conocen el dime y direte que se ha dado entre Luisín Jiménez y Santiago Matías Alofoque. Pero en esta ocasión me temo, Mario Herrera, Edwin Cruz, que no estamos ante el típico matchup farandulero que suele hacer Alofoque, sino que este último cayó en una trampa. ¿Cómo se da a conocer Luisín Jiménez en la sociedad dominicana? Y para eso tenemos que irnos a los tiempos de Botando el Golpe y la accidentada ruptura dramática sin necesidad que se dio entre Jochi Santos y él, porque ahí lo que imperó fue un asunto de negocios. Yo siempre he dicho con mis amigos que tenemos una sociedad, pero si a fulano y mengano te ofrecen a ti o Juancito Pérez te ofrece más, yo particularmente, como amigo tuyo que soy, no tengo por qué sentirme triste o traicionado. Al contrario, me siento feliz porque a mi amigo le va a tocar más ahora. Simple. Entonces, pasó aquello. Ellos sabrán exactamente en qué quedó eso. Creo que hicieron las paces, no sé. Pero Luisín se da a conocer como un comediante, como un cuentachiste. Naturalmente, cuando usted quiere llegar ya al ámbito político al más alto nivel, aún siendo bufón y cayendo bien, usted tiene que hacer el crossover sí o sí. Y tenemos que admitir que Luisín Jiménez lo ha hecho bastante bien. Claro, él fue diputado en una ocasión, si no me falla la memoria. Sí, por el bloque Perfecto. Institucional. Entonces, amén de eso, ¿qué comenzó a hacer Luisín Jiménez para disociarse totalmente de esa imagen de bufón? Bueno, comenzó a dar unos consejos sabios y pertinentes, muy edificantes, por cierto, que corren en las redes sociales. Pero, ¿qué hizo él, amén de que ya tenía el trampolín del mañanero y cierto dejo aún de su figura? ¿Qué hizo? Bueno, comenzó ese beef, ese match con Santiago Matías. Eso no fue casual. Luisín Jiménez identificó que una batalla mediática, o más bien una batalla en redes con Santiago Matías, iba a servir como trampolín para posicionar el tipo de contenido que él estaba haciendo, que lo vendía ya como una persona totalmente sosegada, como un hombre sabio, como un hombre que ha aprendido de la vida, como un ser humano de experiencia. ¿Para qué? Para fortalecer su perfil político. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Así atento a comentarios de un minuto que se suben en las redes sociales. Oh, y esto lo estoy diciendo porque sé, porque este conflicto lo conozco al dedillo y porque cuando veo amigos míos, colegas de nosotros que tú conoces, amigos tuyos, que tú ves que de un día para otro cambian la versión del conflicto de Santo Domingo Este, tú te dices, ok, ya yo sé que a fulano no lo está copiando. Entonces, en serio. De verdad. O sea, entonces, me reservo el nombre. Wow, cambió la versión de un día para otro. Damn. ¿Le llegaste? Caminaron. Entonces, eso fue lo que pasó con Luisín. Mario, Edwin, usó a los foques. Lo usó. ¿Pero para qué? ¿Para posicionar su figura? Para claro, generar más tráfico, tener más posicionarse. Vivo. Óyeme, hay un conflicto serio en Santo Domingo Este y da risa que literalmente hablando, el Boli y Luisín se dijeron, queremos Santo Domingo Este, la sindicatura, la alcaldía, a como dé lugar, claro, en buenos términos, a como dé lugar. No se pudo el proyecto del Boli en el PLD y hay que decir que él tiene derecho a emigrar. Porque cuando públicamente él dé el paso al PRM, lo van a acabar. Pero el Boli tiene derecho a buscar su mejoría. Ahora, lo interesante, lo que trasciende pero, es... Pero, vamos por parte. Tú dices el paso del Boli del PLD al PRM, ¿a razón de qué? Por ejemplo, ¿a buscar qué? Si el candidato no sería él, sino Luisín. Exacto, eso es lo que trasciende. Que el candidato en el PRM será Luisín Jiménez.